Elenco de teatro de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Obra Atropos. Adelante, señor, puede acomodarse. ¿Y usted? ¿Por qué no se acerca también? Sí, señor. ¿Quién es usted? Soy el hombre. Ah, qué bien. Así que hombre, ¿no? Entonces, ¿yo qué soy? ¡Un jilguero! ¿Domicilio? Calle de los Desamparados, número 5, MEP. Cabello, castaño. Ahora, ¿quiere decirme qué es lo que sucedió anoche? ¡Pregúntele a este, que me ataca cada 4 horas! ¡Falso, señor! ¡Este hombre quiso robarme! ¡Tenía que comer! Y este otro salió en mi defensa y lo atacó. ¡Esa es la verdad! ¡No me atacó por defenderlo, sino por defenderse a sí mismo! Pero si no le había hecho nada a él, ¿de qué tenía que defenderse? Lo que pasa es que si yo como, ¡él se muere! ¡Por eso no quiere que consiga dinero! ¡Oiga, basta! No le voy a permitir que me falte respeto. Se ha equivocado de padre, señor. No sabe lo que dice. Está borracho. Por algo me llamo Tomás. ¿Tomás? ¿Qué Tomás? Si pudiera una cervecita, capitán. Señor, me refiero a sus apellidos. Ah, perdón. Tomás de Oro. Lógico. ¿Qué otro apellido podrías tener? Botija. ¡Silencio! Ahora usted, señor, ¿podría darme sus datos? Con mucho gusto. Mis dependientes me llaman Don Dinero. También me llaman Jodal. Plata, vivo en Villa Fortuna Rúa de la Opulencia, número 1,000,000. Me conocen en todos los países árabes y petroleros en general. Me buscan en las mejores calles y avenidas financieras del mundo. Bueno, Don Dinero es un personaje soberbio, orgulloso, sutil, que ve a todos por debajo de él. Es un hombre que representa el dinero, representa a las grandes industrias, a los países poderosos. Mi personaje es una policía militar y que va a poner orden en la celda de los carceleros, ¿no? Y es la que inicia la obra y la que termina. Afrodita representa a todas las mujeres, ya sea en el ámbito que son maltratadas, que son abusadas, que tienen que sufrir para comer, para tener dinero, y a la vez buscan el afecto, ¿no?, de un hombre, el apoyo y todo eso. Mientras, por otro lado, el abogado abusador él va a defender al dinero. Él no le importa la humanidad, no le importa nada, solamente cree en el dinero y eso es lo que él quiere, lo que él necesita y piensa que es lo mejor para toda la humanidad. Bueno, realmente estamos contentos con la invitación. Atropos es una obra de corte social. Estamos dentro de una comunidad donde queremos difundir justamente el teatro, que estamos en una lucha por el bienestar de la humanidad y Atropos da ese mensaje. Sí, ha habido un nuevo casting hace poco porque estamos haciendo una nueva producción que ya la van a ver, que se llama La Rebelión de la Granja, pero ahorita estamos culminando con Atropos, este trabajo que venimos trabajando el año pasado con el elenco antiguo y ahora se está incorporando un nuevo grupo con un casting que se ha hecho, es una selección rigurosa por muchos participantes que han asistido muy entusiasmados. ¡Apiádate de mí! ¡No me sacrifiquen! ¿Quién te crees para representar a la humanidad? En el mundo entero hay muchas instituciones que son mucho más importantes y representativas que tú. Recapacita, tú eres uno solo, o muchos, pero abstractos, amorfos. Mientras que la sociedad está defendida por infinitas organizaciones ampliamente reconocidas. Creo en ti, pero tengo hambre. Lo sé, hermana, lo sé. Hace miles de años que tenemos hambre los dos. Y esto ha sido de instrumento para dominarnos. Pero hermana, si nosotros logramos tener la fortaleza en este momento supremo, quizás no lo sabemos nosotros, pero habremos logrado salvar a los demás. Y ese será nuestro mayor logro. Crisis biológica, descontento y rebelión generalizado contra el sistema. ¿No es esta una clara evidencia de que estamos destruyendo a la especie y sin embargo todavía no la advertimos? La acusación del
nuestra propia acusación. No podemos seguir siendo cómplices de un sistema del cual somos miembros nosotros mismos. Vamos, todavía estamos a tiempo. No sigamos ciegos antes de que terminemos aniquilados. Habiéndose declarado culpable y confesó voluntariamente, en sujeción a los artículos tantos, establece claramente y en uso de sus atribuciones, esta fiscalía exige se le aplique la pena máxima y que su cabeza sea expuesta en una pica en la Plaza Mayor y cada una de sus extremidades en los diferentes puntos cardinales de la ciudad para escarmiento general de todos estos cholos hijos de puta rebeldes alzados. Digo, de los ciudadanos transgresores de la ley, de la seguridad pública y los derechos humanos. La boya. Fuerte palma para nuestros amigos de Antropos.